Salmo capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dígalo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Y en la casa de Jehová moraré. Dígalo otra vez. Y en la casa. Este hermoso salmo, conocido por todos nosotros, en el verso 1, vamos ahora a hablarlo un poco de él. Lo primero, que este salmo es escrito por David, alguien que es conoce el trabajo de un pastor y una oveja, con una oveja. Pero no solo conoce el trabajo del pastor para la oveja, sino que también conoce lo que es la protección para la oveja. Pero no solo él conoce cómo proteger la oveja, él también conoce cómo alimentar la oveja. Pero no solo eso, él también sabe identificar cuando la oveja está enferma. Él sabía cómo ungirla para que los insectos no se le peguen. Él sabía cómo guiar una oveja a pastos frescos para que estuviera alimentada y con toda su fuerza. Así que él conoce el tema de pastorear oveja, porque él era un pastor de oveja. Entonces mira lo primero que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es interesante ver que la provisión que viene a nosotros está condicionada a dejarnos pastorear por Dios. Solo cuando somos pastoreados por Él, somos suplidos por Él. Cuando Jehová es mi pastor, significa que yo me someto a Él, estoy en el corral que Él quiere, hago lo que Él quiere, me dejo guiar por Él, nada me faltará. Dice en lugares, verso 2, en lugares delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él no solo me lleva al lugar de mi provisión, sino que se queda conmigo para asegurarme que mi provisión continúe allí. Porque dice, me pastorea junto a aguas de reposo. Es decir, que Dios no solo me suple mi necesidad, sino que se queda conmigo para seguir supliendo todo lo que yo necesito. Verso 3. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. No hay una provisión que se pueda disfrutar si tu alma está llena de tormenta. Así que el salmista dice que Dios no solo le provee lo que él necesita en su exterior, sino que le da paz a su interior. Confortará mi alma, mantendrá mi alma en quietud y en paz. Cuando tu alma es confortada, es porque hay paz en tu interior. La presencia de Dios puede producir esa paz en tu interior. Y cuando tú tienes paz en tu alma, confortada tu alma, nada de las guerras de tu exterior te puede destruir o te puede
desestabilizar. Porque Dios produce dentro de ti la calma, la quietud y la confianza, que tú sabes que pase lo que pase, Dios es quien conforta tu alma. Tu paz interior no puede ser producida por un carro, por una casa, o por el respaldo de un hombre o una mujer. Tu paz es el producto de Dios en tu interior. Dios es quien produce dentro de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien tiene que alabar a Dios. Puede alabar a Dios. Puede alabar a Dios. Confortará mi alma. Y mire lo que dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Que hay revelación. Aquí habla de guianza, de dirección. Pero antes de venir la dirección, viene la paz en tu interior. Por eso es que cuando tú quieras saber si es Dios que te está dirigiendo en lo que tú estás haciendo, trata de identificar si hay paz en tu interior con la decisión que está tomando. Si en tu interior hay incertidumbre y no sientes paz con la decisión que vas a tomar, Dios no te está dirigiendo. La paz en tu interior es un indicativo de que estás siendo dirigido por el Espíritu Santo. Esa paz es una certeza dada por Dios, que no es producto del exterior, sino que viene de Dios en tu interior. Ah, sigo paro. Bueno, voy a hacer un viaje, pero no tengo paz. No vaya. Voy a comprar esta casa, pero hay algo que no me da paz. No la compre. Si tú ignoras la falta de paz en lo que estás haciendo, está entregándote a una derrota. Tienes que identificar la quietud dentro de tu espíritu en la decisión que quieres tomar. Si no identifica eso, te garantizo que va a vivir todo el tiempo abajo y nunca arriba. Mira lo que dice: me guiará. Primero conforta mi alma, luego me guía por amor de su nombre. Sigo paro. Dile a alguien: la paz es un indicativo de que Dios está contigo en lo que estás haciendo. Porque la paz no puede venir por sacársela al otro. La paz no viene por un gobierno bueno o malo. La paz, el único que la produce es Jesús en tu interior. Sigo paro. Verso 4, escucha esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escucha esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no debe de sorprenderte de los días malos. No puedes pensar que porque le sirve a Dios no vienen días duros. El salmista dice: andaré en valle de sombra de muerte. Vendrán días que parecerá que me estoy muriendo, o que mi sueño se muere, que mi visión se muere, que mi esperanza se muere, que mi relación con mi familia se muere, que mi matrimonio se muere. Andaré por valle de sombra de muerte, pero como tengo a Dios como mi pastor, no temeré mal alguno. No puedes permitir que el miedo se empodere de ti por la circunstancia horrorosa que esté viviendo. Porque si deja que el miedo se empodere de ti, te va a paralizar y tu mente dejará de funcionar y las ideas de Dios dejarán de fluir. Él dice: andaré por valle de sombras de muerte, pero no temeré. No habrá miedo en mí, no habrá temor en mí, porque Él dice: mi pastor es Jehová, mi cobertura es Jehová, quien me guía es Jehová. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un indicativo de que la presencia de Dios está en ti es que ella disipa todo miedo. Donde está la presencia de Dios, Dayana, no hay miedo. Gracias por su entusiasmo. Si
Si quiere escapar del miedo, del temor, de la depresión, busca la presencia de Dios. Ella produce descanso, ella produce paz. Sigo paro. No temeré mal alguno, no porque soy fuerte, no porque tengo el apoyo de Petronil y de Pepe. No temo porque tú estás conmigo. Y sabe cuando tú dejas, cuando tú dices el temor se va porque Dios está conmigo, cuando tienes revelación de quién es que está contigo. Y cuando tú conoces que el que está contigo es Alfa y es Omega, es el alto y es el más profundo, es el más fuerte y el más poderoso, el que nunca peleó una batalla. Es como andar con tu hermano grande, con tu hermano mayor. Alguien alabe la gloria de Dios. Como yo sé quién eres, no temeré. No le temo ni a la muerte, no le temo a las acusaciones, no le temo a nada, porque tú estás conmigo. Porque tú qué, estás conmigo. Mientras más busca de Dios, lee las escrituras, más revelación tendrá de Él. Y mientras más conocimiento tienes de Dios, más fuerte es tu fe. Porque conocerá lo fuerte que es Dios. Y descubrirá que para Él nada es imposible. Así que una de tus misiones es llenarte continuamente del conocimiento de su presencia, del conocimiento de su poder, del conocimiento de su personalidad. Y cuando eso ocurre, no hay nada que el diablo diga que te mueva tu fe. Porque tú sabes que Jehová reina. Regocíguese la tierra. Sigo paro. A veces el diablo te dice, tú no haces nada. A veces el hecho de que tú estés sentado por una hora no significa que no te moviste. ¿Sabe a qué velocidad gira la tierra alrededor del sol? Miles de kilómetros por hora. Así que mientras yo estoy predicando, ya le dimos la vuelta a la galaxia y sigo aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acostaste preocupándote que la tierra se está moviendo muy rápido? ¿Cuándo te acostaste y dijiste el sol mañana de nano sale? Así debes de dejar de preocuparte, porque Dios tiene el control de tu vida. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Di conmigo, viene aliento para mi vida. Muy rápido, sigue otro verso. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira, es tan rico este salmo, pero tanta maravilla que hay allí, que creo que tendré que dejarlo para seguir hablando un poco más luego, para contarle algo más. Pero mira lo que dice: adereza, prepara mesa delante de delante de la presencia de mis angustiadores. Adereza mesa, prepara banquete delante de los que me quieren ver muerto. Solamente Dios puede dejar vivo a los que te odian para que te vean crecer. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. No te preocupes cuán grandes sean tus enemigos, cuán fuerte, cuán peligrosa esté tu vida. Dios dice, yo arreglaré banquete delante de ellos, para que comas delante de ellos. Adereza mesa. Tú no puedes ignorar que hay personas llenas del diablo. ¿Escuchó? Que su única misión es angustiarte. David dijo, tuve angustiadores, pero no me terminaron. David se angustió cuando Saúl lo persiguió. David se angustiaba, pero él dice, en medio de mis angustias,
Yo vi a Dios preparar mesa en presencia de mis enemigos y de mis angustiadores. Hay personas que lo usa Lucifer para tratar de traerte angustia. Pero Dios dice: no tenga temor. Yo preparé banquete para que comas. Y lo bueno del caso, ellos van a ver mi provisión sobre ti. Mira esto, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una traducción dice: me darás un trato especial. La unción en la traducción de ese verso es traducida como un trato especial. Ungirá mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No solo Dios prepara banquete para ti, sino que Dios te dará la unción. Dile a alguien: vas a rebosar del aceite que va a caer en tu cabeza. Fíjate que dice: mi copa está me ungirá con aceite mi cabeza y mi copa está rebosando. Tú solo vas a rebosar de lo que está en tu cabeza. Por eso es que la unción a los profetas o a los reyes de Ayana no se le ungía el pecho, ni se le ungía la barriga, ni se le ungía los pies, se le ungía la cabeza. Se le ungía de donde nacen las ideas. Gracias por su entusiasmo. Hay un estudio que pronto vamos a soltar. ¿Dónde está tu espíritu colocado en tu cuerpo? ¿Y dónde está tu alma? Según la Biblia, tú tienes un alma y un espíritu. También, ¿dónde está colocado en tu cuerpo tu espíritu y tu alma? ¿En la barriga o en la cabeza? De eso vamos a hablar. Yo no me siento aquí abajo. Yo siento que estoy aquí arriba. ¡Ja! Gracias. Es una pista, ¿sí o no? Yo nunca me he sentido de que desde el pie hablando para arriba. Yo siempre estoy hablando desde aquí para abajo. Así que como que mi espíritu está por aquí, no por aquí ni aquí. Alaba lo que reina. Dios te va a ungir. Cuando estás ungido, está rebosando. Entra a una vida de rebozo, a una vida de abundancia. Ahora, ¿qué hay en tu cabeza? ¿Qué tú estás colocando en tu cabeza? Dime qué hay en tu cabeza y te diré de qué va a rebosar. Sigo paro. Digo a alguien, cuando Eva y Adán pecaron, lo primero que descubrieron era que estaban desnudos. Lo primero en ser afectado en Eva y en Adán fueron los ojos. Y de eso vamos a hablar después. El poder que hay en los ojos, para bien, para mal. ¿Por qué Job dice: hice pacto con mis ojos para que no se desvíen detrás de las mujeres, detrás de la doncella? Otra traducción dice: hice pacto con mis ojos para no mirar con deseo sexual a una mujer. La mente es controlada y alimentada por los ojos. Pero está bien. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sigo otra vez el verso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dile a alguien: prepárate, porque Dios quiere darte largos días. Que el bien y la misericordia te sigan. Hay 7 puntos y 8 puntos que quiero compartir. Le dije que apenas voy a comenzar. En este Salmo 23 encontramos 7 puntos importantes. Primero, una relación. Jehová es mi pastor. Así comienza el Salmo. Yo y Dios tenemos una relación como una oveja y un pastor. Así que si quiere entender cómo David se relacionaba con Dios, comienza a estudiar cómo una oveja y un pastor
en la antigüedad se relacionaban. El factor tiempo era sumamente importante entre el pastor y las ovejas. Yo vi un video por allí y pusieron una a alguien que le gritara a muchas ovejas o algo así, ¡ey! Y las ovejas no se movieron. Y vino el pastor y le habló y todas se movieron en alineación. Conocían su voz. David tenía una relación tan profunda que tenía sensibilizado el espíritu, el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Tu relación con Dios comenzará a dar resultado cuando tú conoces su voz. Tu mayor llamado no es que el bien y la misericordia te sigan, es que tú y Dios tengan una relación, una intimidad como un pastor la tiene con una oveja. Yo me dejo pastorear por ti. Yo paso tiempo contigo. Mire, cada punto es para un libro. Cada punto. Pero lo veis rapidito. David lo primero que dice: Dios y yo tenemos una relación como una oveja y un pastor. Yo soy la oveja, él es el pastor. Yo me dejo pastorear por él. Número dos, me persigue el bien y la misericordia. El resultado de que la bondad de Dios y la misericordia anden detrás de mí es porque yo me dejo pastorear por la fuente que produce el bien y la misericordia. El bien y la misericordia siempre estarán alcanzando al que se somete a ser pastoreado y a tener una relación con Dios. Tú debes de creerle a Dios de que toda temporada de fracaso en tu vida puede terminar esta tarde, esta noche. Que Dios puede trascender tu vida espiritual y materialmente, porque Él es el verdadero suplidor de todas nuestras necesidades. El bien y la misericordia están diseñados para ir detrás de ti. ¿Cuál es el problema? Que muchos andamos detrás del bien, cuando es el bien que debe de andar detrás de nosotros. ¿Cuándo anda detrás del bien? Cuando lo que está buscando es la mano de Dios y no su rostro. Anda detrás del bien cuando lo que busque los papeles y no a Dios, cuando lo que busque la casa y no a Dios. Pero cuando te centra en Dios, tú no estás centrado en el bien, el bien está centrado en ti. Cuando buscas a Dios, tus ojos no están en la riqueza te sigue. Gracias por su entusiasmo. Por eso Isaac en el desierto nunca se preocupó por agua, el agua se preocupaba por ser encontrada. Alguien tiene que alabar a Dios. La iglesia está llena de gente que sigue el bien, no al que da el bien. Pero en esta tarde esa mentalidad va a cambiar para alguien. Sigo paro. Atáqueme, sigo paro. Oh gloria, reprendo toda miseria de tu casa, de tu vida en el nombre de Jesús. Oro para que el Señor traiga el bien a tu casa. Por eso es que es fácil de identificar a alguien que anda detrás del bien, de la riqueza, porque es un vanidoso. Todo lo que compra quiere exhibirlo. Para que sepan lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Pero para qué? Si los que te están viendo nunca te dieron nada, ¿por qué tú tienes que ahora darle a ellos la información de lo que Dios te está dando? Entonces el que anda detrás del bien anda detrás de la mano de Dios, no detrás de su rostro. Número 3, provisión. Nada me faltará. Verso 1, verso 2. Provisión, Él es tu proveedor. Y déjame decirte algo, escúchame. Jehová es celoso. Él es el único que puede ser celoso. Yo no. Si yo soy celoso me reprende, pero Él sí. Entonces yo no discuto. Él dice, tú no seas celoso. Yo sí, porque todo es de Él.
Jehová tu Dios es celoso. Yo no puedo ser celoso. La mujer celosa tiene un demonio. El hombre celoso tiene 8 demonios. Yo no puedo ser celoso, pero él dice: Jehová tu Dios es celoso. Entonces, ¿en qué Dios es celoso contigo? Cuando trata de hacerte dependiente de otra fuente que no seas de él. Por eso es que cuando adora un muñeco, le está diciendo a Dios: esta es mi fuente. Y Dios dice: esta no puede ser tu fuente, porque yo soy único Dios. Entonces, cuando pone tu dependencia del empleo, del gobierno, del hermano, Dios te remueve todo. Y tú dices: ay, pero yo contaba con fulano que me ayudaba, y mira, se murió. Porque Dios siempre te va a llevar a Él. Él es tu proveedor. Dile a alguien: Él es tu proveedor. Número 4, dirección. Me guarda y me guía por senda de justicia. Él te dirige. Número 5, tu protección. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es tu protección. Muchas personas piensan a veces: ah, el hermano Juan Carlos contrata policía, guardia, para que lo cuiden en las naciones. Yo no contrato a nadie. Las ofrendas que dan no dan para pagarle a los policías. Lo que pasa es que hay policías, coroneles y gente del ejército que son cristianos, ven nuestros videos, y cuando uno va a los países dicen: pastor, yo estoy aquí a tu disposición. Y yo digo: aleluya. Y me apean del carro y me rodean, como que si yo fuera el presidente. Yo no soy presidente, pero me rodean, se tiran fotos conmigo. Dame una foto, pastor, con su pistola ahí, con sus rayas acá, coroneles, capitanes, policía, mujeres, hombres del ejército. Y tú ves que yo voy en medio del de ellos, y la gente dice: wow, ese pastor le paga, mira cómo el ejército lo escolta. No, yo no le estoy pagando a nadie, ni tengo guardaespaldas. Es que la gracia de Dios hace que el bien te siga. Alguien puede alabar a Dios en este día. Es la gracia de Dios. Él es tu protección. Verso 5, viene una unción nueva para tu vida. Dile a alguien: viene una unción nueva para tu vida. Porque Él unge tu cabeza con aceite. Viene una unción nueva para tu vida. Tu mente va a cambiar. Tu pensamiento van a cambiar. Tus palabras en respuesta al cambio de tu pensamiento van a cambiar. En el Salmo 23, David dice que Dios te unge con unción. Que Dios va a colocar la unción en tu cabeza, en tus pensamientos. ¿Sabían que el cerebro controla todo? Ah, no. ¿Sabían que el cerebro controla todo? Mire, moví ese pie porque el cerebro le dio una orden. ¿Pero quién le dio la orden al cerebro? Mi espíritu. No, usted no lo entendió. Es mi espíritu que ordena el cerebro. Mire, el cerebro es que controla ese pie. Sigo, el cerebro. Dios dice: te voy a poner la unción donde tiene control. Te la voy a poner encima de la cabeza. Te la voy a poner en el cerebro. Te la voy a poner en el cráneo. Te la voy a poner en el cerebro. En el otro, alguien alabe la gloria de Dios. Dios va a poner la unción en tu mente. Va a poner la unción en tu pensamiento. Va a poner la unción en tu cabeza. Se van esos pensamientos de basura. Se van esos pensamientos arcaicos. Viene pensamiento fresco. Dios quiere ungirte. Oh, Dios mío, sigo paro. Dios quiere ungirte. Número 7, Él te dará esperanza. En ese salmo hay esperanza. Porque dice: en la casa de Jehová moraré. No moro, moraré. Entonces, como en el futuro es esperanza. En la casa de Jehová moraré.
Dios mío, como yo quisiera hacer Salmo 23. Me pastorea el Señor, me guía el Señor, me da paz en mi interior. No solo me da pasto fresco ni agua, sino que se queda conmigo allí. Oh, paso por valle de sombra de muerte y no temo, porque Él me da aliento. Su vara, mi protección, me unge mi cabeza con aceite. Hay una fresca unción fluyendo. Y al final moraré en la casa de Jehová por largos días. La palabra largos días, Imael, significa eternidad. Alaba lo que vive. Dios se enamoró tanto de mí que dijo: de aquí tú no sales. Esta es mi casa, esta es tu casa. Dios tiene morada. Hay alguien que cree que el salmista se conectó con Cristo y Cristo se conectó con el salmista. El salmista dice: en la casa de mi Padre. Y Cristo dice: en la casa de mi Padre mucha morada hay. Provisión. Provisión. Esperanza. El secreto de una eternidad feliz. Todo deseo es cumplido en este salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la casa de Jehová moraré. Esa palabra es eternamente. Eternamente. El Salmo 23, ya termino, abarca toda la constelación descriptiva de las funciones divinas en su relación con el nombre de Dios. Expresa en distinto los nombres de Dios. En ese salmo, David tiene revelación de los nombres de Dios. Él lo está diciendo de otra forma. El Salmo 23 no es otra cosa que los nombres de Dios metidos en un salmo. Los atributos. Ushamaya. Ustedes no van a creer, pero yo a veces le digo a mi cuerpo: ¿cuándo tú me vas a soltar? Porque yo quisiera estar allá. Pastor, ¿y si se muere? Bien, estoy. Y usted es el que tiene que... Es que nada de lo que hay aquí puede compararse con lo que hay allá. Ama. Oh, gloria a Dios. Entonces, en el Salmo 23 hay más de 8 nombres, atributos de Dios revelados, escondidos allí. Ese salmo fue escrito bajo la revelación del Espíritu Santo hecha a David. Ese David. Cuando dice: me guiará, guiador, el Yahweh Rahab, el Señor es mi pastor. Número 2, proveedor, Yahweh Jireh, Jehová Jireh. Cuando dice: nada me faltará, está convocando el atributo de Jehová Jireh, el que le dijo a Abraham: yo supliré todo. Sigo, paro. Tercero, cuando dice: me dará descanso, está hablando de Yahweh Shalom, el que produce paz. Cuando habla: confortará mi alma, está hablando del sanador, Jehová Rafa. Sigo, paro. 5, cuando dice: por senda de justicia, está hablando de Jehová Sidkenu, el defensor, el que a mí me defiende, el que a ti te defiende. Cuando dice: tu vara y tu cayado, está hablando del estandarte, Jehová Nisi. Cuando dice, sigo, paro, unge mi cabeza con aceite, está hablando de Yahweh Kadasha, Kadaesh, el que unge. Y cuando dice: todos los días de mi vida, está hablando de Jehová Shama, el que siempre está presente, el que nunca se ha ido, el que nunca se va, el que nunca se aparta, el que nada ni nadie lo puede espantar.
Jehová Shama, el Dios cuya presencia se puede sentir. Jehová es mi pastor y nada faltará. Tienes que creerlo. No pongas esa cara como que si es contigo. Sí es contigo. Alaba a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Déselo, pero con toda la fuerza que usted pueda tener. Porque Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. Pero ¿cuándo es que nada me falta? Cuando yo tengo una relación con Él y me dejo pastorear con Él. ¿Sabe que la mayoría de nosotros ni siquiera se imagina lo profundo que es el amor de Dios? Dios ama a cada persona como si no hubiera más nadie a quien amar. Lo voy a repetir. Dios te ama como que no hay nadie más en el mundo a quien amar. No, lo voy a repetir hasta que caiga. Dios te ama a tal punto como que no hay a nadie más a quien amar en todo el universo. Sigo paro. Y tiene un plan para cada uno de nosotros como si no hubiera nadie más para quien planear. Sigo paro. Dios te ama como que no haya nadie más que amar. Tú estás aquí porque el amor de Dios te lo permitió. Dile a alguien el bien. Mira, si tú tuvieras el bien de Dios y no tienes la misericordia, es mejor no tener el bien. Si tienes el bien y peca, como continuamente pecamos, y no hay misericordia para nosotros, ¿para qué quiere bien? ¿Ah? Así que de nada serviría tener el bien de Dios si no tenemos la misericordia de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿por qué tus misericordias son nuevas cada mañana? Y la respuesta que yo encuentro en mi corazón es porque hay pecado nuevo cada mañana. Y Dios tiene que perdonar cosas nuevas cada día. Yo le doy gracias a Dios porque la misericordia no tiene límite. Ahora, cuando Dios te aconseje y no haga esto, y tú no te arrepientes y persistes en tu pecado, es tu pecado el que te alcanza. Es tu maldad, no es Dios. Es tu propio pecado. Es tu pecado, tu abominación la que te va a alcanzar. Cuando Dios entregaba a Israel a un pueblo extraño para que lo castigara cuando pecaba. Y dice, y hizo lo malo Israel delante de Jehová, y Jehová lo entregó a un pueblo que lo castigaba. El pecado era el que alcanzaba a la gente. Sigo paro. Dios dice, mi misericordia estará contigo siempre, y el bien te seguirán. Pero sobre todas las cosas, la unción de Dios estará sobre tu cabeza. Estará sobre tu cabeza. Estas son mis palabras en el Espíritu Santo para ustedes. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Cuánto anhelan ser ungido con aceite fresco? Dile a alguien, aceite fresco. ¿Quién es que te va a ungir? Pon atención a estas últimas palabras. ¿Quién te unge? Dios es quien unge por medio del Espíritu Santo de Dios. Los otros días estaba yo trabajando
Pastor, usted trabaja, claro, trabajando. Y estaba yendo a la torre de la radio, mirando cosas que no estaban funcionando. Y a veces yo hacía eso mucho antes y me aburría de hacer eso. Pero ahora cuando la hice, como 4 horas, para allá y para acá, para allá y para acá, dije, ¿y por qué yo tengo que hacer esto siempre sin invitar al Espíritu Santo? Si él es mejor ingeniero que los ingenieros. Le dije, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Te reconozco tu presencia. Acompáñame y ayúdame. Esas 4 horas pasaron hermosas, sintiendo la presencia de Dios, recibiendo revelación del Espíritu Santo. Ángeles acompañan a los siervos, a la sierva y a los hijos de Dios. Él quiere ungirte y esa unción se va a colocar en tu cabeza y va a venir unos nuevos pensamientos, nuevas ideas. ¿Y sabe lo que más va a venir? La voz del Espíritu Santo a tu espíritu. ¿Cuánto dicen amén? La voz del Espíritu Santo a tu espíritu. Dile a alguien, viene la voz del Espíritu Santo. Salúdalo y dile, viene la voz de Dios al espíritu tuyo y al corazón tuyo. Dile, viene la voz de Dios al corazón tuyo y al espíritu tuyo. El espíritu, escuchar la voz del Espíritu Santo, Dayana, es estar actualizado en los planes de Dios. Escuchar al Espíritu Santo es estar actualizado en la voluntad y en los planes de Dios. ¿Cuál es el problema cuando dejas de discernir a Dios en tu vida? Te desactualiza. Te desactualiza de lo que Dios quiere en el hoy. Dios le dice a Abraham, y este es el único ejemplo que le voy a poner, le dice, vete a la región de Moriá a sacrificar a Isaac. Espérame allá. Y él esperó 3 días y al tercer día le dijo, muévete. Cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac, para sacrificarlo, la voz de Dios vino a través del ángel y dijo, no le haga daño al muchacho. Gracias que Abraham no era terco, sino que era sensible al cambio. Si Abraham hubiese escuchado a Dios solo hace 3 días y no en el hoy, mata a Isaac. Hay gente que escucharon a Dios hace un año. Por eso viven matando sus propios sueños y sus propias visiones. Abraham oyó a Dios 3 días atrás que le dijo, sacrifica al hijo. Y 3 días después le dice, no lo haga. Gracias que Abraham tenía conexiones con Dios continua. Y que pudo mirar y pudo oír que lo que Dios le había dicho 3 días atrás acababa de cambiar. Por eso es que leer las escrituras y tener una vida, como dije esta mañana, cuando oras, cuando adoras y cuando esperas, podrás acceder a la dirección de la voz de Dios. Escúchalo. Cuando ora, cuando adora, cuando ora y cuando espera, podrá acceder a la voz del Espíritu Santo y serás ungido con aceite fresco. ¿Cuánto creen que tienen un pastor por encima de mí? ¿Cuánto creen que aquí hay otro pastor que me pastorea a mí y lo pastorea a ustedes? ¿Sabe lo más maravilloso de un pastor de ovejas? Que casi nunca se despega de sus ovejas. David dice, tengo a Dios de cerca. Me mira, me guía, me conforta, me guarda, me alienta, me unge y me tiene un lugar en su casa. La relación de David con Dios trascendió al tiempo de Jesús, sin estar en el tiempo de Jesús. Sigo paro.
David fue el único ser que no era sacerdote que pudo entrar y comer los panes ungido y dedicado al sacerdote. El único. Porque él era tan amigo de Dios que vivió en la gracia, vivió la gracia estando en la ley. Santo. El corazón de este salmista, este cantautor, este cantor David, era impresionante. David era el tipo de hombre, Dios mío. Es que tú tienes que mirarlo para tú realmente poder saber cómo llegarle a Dios. ¿Tú quieres saber cómo le llega a Dios? Mira cómo le están llegando los hombres que le llegaron. ¿Cómo le llegó David? Cuando el general del ejército de Saúl, que ya Saúl había muerto, que le había hecho tanto daño a David, lo había perseguido, vino a pedirle perdón, David, en vez de matarlo porque le hizo tanto daño, le preparó un banquete. David tenía un corazón como Isaac, le podía preparar banquete a los que lo perseguían. Hay cristianos que no pueden hacer eso. A esa, sí, a esa que te hizo daño. Ese Isaac lo botó a mi madre. Toda esa gente, Virginia, lo botaron. Vaya, él dice que lo tiraron al desierto. Y después vinieron diciéndole: ahora reconocemos que Jehová está contigo. Y él dijo: prepárele un banquete. La Biblia dice que cuando comieron, al amanecer le llegaron noticias nuevas a Isaac. Y era que habían encontrado un pozo nuevo. Cuando puedes alimentar a los que te hacen daño, los pozos se te van a abrir a tu favor. ¡Aleluya!